Muy húmedo. Laura González, buen día, ¿cómo te va? Buen día, Nacho, así es. Mañana complicada por la niebla, baja visibilidad en los ingresos a la ciudad, también en las principales arterias porteñas, a transitar con mucho cuidado, disminuir la velocidad, anticipar las maniobras, luces bajas, encendidas y no las balizas. Recuerden que las balizas se utilizan para indicar que un vehículo se encuentra detenido o bien está por hacerlo y siempre abrocharse el cinturón de seguridad. Las zonas más afectadas, como siempre, autopista Ezeiza Cañuelas, la Richeri, algunos tramos del acceso este, también la Buenos Aires-La Plata. Y lo más complicado de la mañana de hoy fue la ruta 3 allí en Azul. Así que para la gente de Azul, a transitar con extrema precaución. De la misma manera, recién lo marcaba Lucas, que si tenés que volar, consultá previamente con tu compañía aérea, principalmente si tenés que ir hacia el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La siguiente información nos lleva al barrio de Villa del Parque. Tenemos un choque en el cruce de la calle Elguera y Avenida Francisco Beiró. Chocaron dos autos, una persona herida. Allí están trabajando los médicos del SAME. El agradecimiento muy especial al doctor Nicolau, que nos mantiene informados todos los días. Y también trabajando la policía de la ciudad. Tenemos corte parcial en la zona como consecuencia de este choque ocurrido hace instantes allí en la calle Elguera y Avenida Francisco Beiró. Y por supuesto que hoy todo pasa por el Congreso Nacional. Ya tenemos el vallado y el gran operativo en las inmediaciones del Palacio Legislativo. Lo que tenés que saber que ya está cortada la calle Hipólito Yrigoyen, también la calzada circular de la calle Solís. Están llegando los manifestantes, están las fuerzas federales, la Prefectura Naval, la Gendarmería, la Policía Federal Argentina y también un operativo a cargo de la Policía de la Ciudad. Lo que tenés que saber es que toda la jornada estará muy complicado allí el tránsito en las inmediaciones del Palacio Legislativo. La idea es aplicar el protocolo antipiquete y que se mantenga la transitabilidad, pero Rivadavia, Callao, de hecho, ya está muy complicada. Así que opciones, si inevitablemente tenés que ingresar al centro porteño con tu vehículo particular, bueno, la 9 de julio, pero vean ustedes, ya lo marca el Waze, de hecho, en las laterales, como la calle Lima, también la calle Cerrito, está muy complicada, principalmente en la zona del Obelisco. Otra opción es tomar por el Bajo Porteño, Huergo Madero, Alem, Paseo Colón, si te querés literalmente escapar del centro. Por ejemplo, autopista 25 de Mayo es una alternativa para hacerlo. Y un gran aliado de esta jornada será el Metrobús de Avenida 9 de Julio, del Bajo, y la línea C, que también atraviesa justamente el corredor de Avenida 9 de Julio de manera subterránea. La línea A sería también otra alternativa y la C, que une Retiro con Plaza Constitución. Respecto de la línea A, ojo Nacho, porque se puede llegar a cerrar la estación Congreso de la línea A, así que bueno, vas a tener... Oye, de todas las demás líneas también, porque la D también tiene un Congreso. ¿La D tiene un congreso? ¿O estoy inventando? No, la D no. Ah, cabildo, claro, perdón. En general se cierra la estación Congreso de la línea A por el operativo, obviamente, ¿no? Las fuerzas federales o la policía de la ciudad avisan a la empresa EMOVA y se cierra la estación Congreso de la línea A. Por el momento EMOVA no me advirtió de esta situación, así que la línea A está funcionando con normalidad y tal vez pueda funcionar tranquilamente igual. Claro. Que vaya a haber movilización o gente, o sea, perdón, no debiera funcionar todo de igual forma por más que haya una manifestación, a menos que entre manifestantes y no manifestantes se molesten para que uno no pueda hacer lo del otro.
Pero cuando hay muchísimos manifestantes en la zona del Congreso, en ocasiones se cierra la línea. Claro, es por una cuestión de seguridad y decir, che, dale. Claro, entonces, bueno, tenés que ir a Pasco o Sáenz Peña. Así que, bueno, estar atentos, principalmente los usuarios de la línea A, que a esta hora está funcionando con normalidad. Y ojo porque para los usuarios de trenes, bueno, la línea Roca tiene demoras debido a un problema técnico, ramal a La Plata y Bosques vía Quilmes, pero además hay varios manifestantes que se están movilizando a través de las diferentes líneas ferroviarias, por ejemplo, en Plaza Constitución, fíjate, ahí están los muchachos manifestándose, están llegando a través del ferrocarril Roca, esto está sucediendo allí en Plaza Constitución, así que los usuarios contemplen esta situación porque las formaciones van abarrotadas, te diría, ¿eh? Tenemos mayor caudal de pasajeros que están llegando, en este caso, desde la zona sur rumbo hacia el Congreso Nacional. Así que una jornada complicadísima, evita la zona del Congreso. Así que, Nacho, si te parece, en minutos complementamos toda la información con los cortes del día. Ahí estamos, muy bien. 25 minutos para las 11 de la mañana. Seguimos.